La enorme importancia del sector alimentario responde a muchas razones. Sin ninguna duda, la principal es que es un elemento necesario para el desarrollo de la vida humana. Además, la Argentina es líder en la producción de alimentos. Y este concepto se entrelaza naturalmente con la responsabilidad social empresaria. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, el plan agroalimentario y agroindustrial que transformará a la Argentina. La industrialización de la producción primaria es fundamental. Eso es lo que va a garantizar, digamos, que la Argentina se transforme en una potencia mundial agroalimentaria. Lo nuestro a la olla. Formación, educación y divulgación de hábitos nutricionales saludables mediante un programa integral de responsabilidad social empresaria. La diferencia de Lo Nuestro a la Olla con respecto a otros programas es que les enseñamos a cocinar con lo que tienen al alcance de su mano y sobre todo a aprender a elegir los ingredientes en función de los precios. Eso es fundamental. Los programas de RSE de un líder del sector alimentario, Molinos. Pero la verdad que nos sentimos súper orgullosos, cada año crece y los voluntarios son realmente generadores de muchas ideas para colaborar. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Entonces, estimular a los chicos con comer en familia y hablar en comer en familia, ¿no? Son los mejores consejos que se le pueden dar en educación de niños a una familia actualmente. No defiendan eso a toda costa. Y como siempre, noticias y mucho más en 40 minutos de RSE. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en Tecnópolis el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Tiene carácter federal y participativo. Por eso estuvieron todas las provincias con más de 7.000 representantes de los distintos sectores. Nos cuenta esta experiencia su director, Isidoro Felkman. Los objetivos del plan parten de un concepto previo, que es el concepto de la visión del plan. Y que básicamente la visión tiene algunos componentes muy interesantes. Es decir, primero, dice que la Argentina será, en los próximos 10 años, será líder agroalimentario mundial, primer componente de la visión, ¿no? El segundo es que lo hará con o en base a productos y servicios de calidad y valor agregado, y particularmente valor agregado en origen. El tercer punto que es muy importante es ¿para qué esto? Es para garantizar la seguridad alimentaria de la población, de los 40 millones de argentinos, y también para abastecer al mundo. Es decir, no nos olvidemos que Argentina puede producir 10 veces lo que consume. Es decir, puede dar de comer a 40 millones de argentinos y a 400 millones de habitantes en el mundo. Y finalmente, el último punto es, el cuarto componente de la visión, es el desarrollo. Todo esto que va a generar una inmensa riqueza para la Argentina tiene que aplicarse al desarrollo del país. Entonces, a la pregunta de cuáles son los objetivos del plan estratégico, tenemos objetivos y metas que han sido calculadas con la colaboración de expertos del INTA, en términos de lo que es lo que llamamos los techos productivos potenciales, es decir, a dónde puede llegar la Argentina con sus recursos, con el concepto de balance y equilibrio, es decir, es muy importante lo productivo, pero también es muy importante lo social, es muy, muy importante lo medioambiental, el tema territorial. Entonces, en términos de balance y objetivos, se han calculado objetivos y metas. Asociado a la nutrición, la cocina, la salud y la formación, Lo Nuestro a la Olla es un programa integral de RSE desarrollado por FONRES, con la participación de empresas y organizaciones de distintos sectores. La página web www.lonuestroalaolla.com.ar como programa de RSE del Banco Galicia desarrollado por FONRES acompaña los objetivos del microprograma, proponiendo alternativas prácticas, económicas y nutritivas para elaborar comidas caseras al alcance de todos. Otro logro del programa son las escuelas de cocina, pensadas como formadoras de formadores. Los egresados de la escuela forman a nuevos alumnos, pero ahora en espacios como comedores comunitarios, centros de capacitación o distintos ámbitos de contención y desarrollo dentro de sus comunidades.
Tengan en cuenta que las mejores ofertas, los mejores productos están acá en el Mercado Central. Incorporamos, no me digan que esta receta no es sencilla para hacer en familia, muy fácil, muy económica, algo muy saludable para hacerle a los chicos y además muy rico y muy fácil. Sobre el micro televisivo, sus contenidos y objetivos, hablamos con su actual conductora, Silvia Valdemoros. Lo Nuestro a la Olla es un programa de responsabilidad social empresarial en lo cual se dan no solamente recetas de cocina, sino se le enseña a la gente que pueda aprender desde ir a comprar los productos al supermercado, no atenerse a una lista fija, sino a una lista que sea flexible. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que la gente pueda aprender a elegir los productos que el mercado les ofrece de acuerdo a las ofertas, a los productos de estación que siempre van a ser más económicos que los productos que habitualmente están fuera de estación, que aprendan a usar y a cocinar las cosas con las cosas que tenemos en casa. También hacemos recetas que con ingredientes que son económicos y que están en nuestras manos, podemos hacer recetas muy nutritivas, muy sabrosas para familias por ahí numerosas. No solamente eso, sino también, no sé, las personas que están todo el día trabajando y que llegan a su casa y tienen que hacer una comida que sea nutritiva, que pueda alimentar bien a su familia, pero tenga que ser rápida. Eso es, me parece que es la responsabilidad que tenemos ante todos, de poder hacer una comida saludable en base a una buena elección de ingredientes y también, obviamente, el tema de cocinar en familia es sumamente importante para poder mostrarlo y pienso que eso es una responsabilidad social muy importante que hace a la base de nuestra sociedad. La empresa Molinos manifiesta un compromiso, el de promover la alimentación saludable. Veamos en qué consiste su programa Comer Rico, Comer Sano. Comer Rico, Comer Sano es un programa que lanzamos a principio de este año. Este fue el primer año que lo hicimos. Llegamos a 3.000 chicos. Es un programa que va a colegios, básicamente a colegios que tengan comedor comunitario o comedor escolar y que en general son colegios de recursos económicos bajos. O sea, vamos a zonas cercanas a nuestras plantas productivas, pero a colegios que, ya te digo, la condición es que tengan comedor, porque usamos el comedor también para aprender. Básicamente es un programa que tiene un manual para el docente, para que el docente en 5 clases o 4 explique los contenidos más importantes de lo que es la nutrición y cómo comer bien, cómo hacer ejercicio físico, una vida sana. Tiene un manual que los chicos también tienen ejercicios y actividades para hacer y un manual extra que le llevan los chicos a sus papás. Y también en el programa participan las cocineras y los que compran dentro del comedor comunitario o del comedor escolar. Y la verdad es que todos aprenden. En general, lo que nos ha pasado es que algunos de los colegios han terminado dando una clase magistral de cocina a la cocinera, con los chicos, con los padres. O sea, digamos que hay varias vetas que tiene el programa. Y las vertientes por las cuales cada colegio lo ha hecho es muy diversa. Hay chicos que han terminado haciendo una huerta, porque en los manuales te explicamos cómo hacer una huerta. Hay otros que terminan cocinando y poniendo en práctica los tips y los consejos nutricionales que damos. O sea que es bastante amplio y libre, digamos. ¿Cuál es el camino para que la Argentina se transforme en los próximos 10 años en líder agroalimentario mundial? Hay un ejemplo, por ejemplo, que es el de la industrialización de la papa. Es decir, una papa a granel, un kilo de papa a granel, digamos, tiene un valor de 78 centavos. Ese mismo kilo de papa cortada en rodajas, en un tubo, con marca, etc., tiene un valor de 133 pesos el kilo. Es una diferencia notable, son más de 130 y pico de veces el valor original de la primera versión de la papa, que es la versión, digamos, primaria. Entonces, la industrialización de la producción primaria es fundamental. Eso es lo que va a garantizar, digamos, que la Argentina se transforme en una potencia mundial agroalimentaria. Y de ahí viene lo de agroalimentario y agroindustrial. Porque si nosotros decíamos o se nos llamaba a principios del siglo XX, se nos llamaba el granero del mundo, ahora tenemos que transformar ese concepto de si nosotros no vamos a ser el granero del mundo, vamos a ser los abastecedores de las góndolas del mundo, ¿no?
Y cuando uno pone un alimento en góndola, lo pone con el mayor valor agregado posible, listo para ser consumido. Este es el concepto fundamental del agregado de valor. Seguramente todos tenemos conciencia de la importancia de compartir las comidas en familia. Pero comer en familia también tiene implicancias y consecuencias concretas que no todos conocemos. Por eso hablamos con el doctor Bernardo Klisberg. ¿Qué significa comer en familia? Se midió. Varias universidades americanas tomaron a chicos que han comido cotidianamente en familia. O sea, que sus padres se preocupan de que o el almuerzo o la cena sea en familia, o que por lo menos varios días a la semana sea en familia, o que por lo menos los fines de semana, sábado y domingo, haya un momento de reunión de alrededor de la mesa de toda la familia. Y chicos que no tienen esa vivencia, y los chicos que comían en familia, fueran familias humildes, familia de clase media o familia de clase alta, habían sido absolutamente privilegiados. O sea, tenían un desarrollo en términos de equilibrio emocional muy superior, en términos de madurez intelectual muy superior, en términos de buen desempeño laboral en la vida muy superior. Y se sentían mucho mejor con ellos mismos, porque ¿qué pasa en el momento que se come en la familia? Están los alimentos, está compartir los alimentos, pero se comparte mucho más que los alimentos cuando se comparte en familia, especialmente para los niños. Se habla, ¿eh? Esa es una bendición de la sociedad argentina, que habla en familia. Se ha medido que más del 60% del vocabulario de los chicos se adquiere en las comidas familiares. ¿Y de qué habla la familia? Del trabajo, de qué es lo que han hecho en el trabajo. Entonces aprende sobre el trabajo, sobre la sociedad, de las noticias políticas, aprende. Y además, en la familia argentina el niño habla. Como ves que los otros hablan, los niños se educan de acuerdo a lo que ven hacer, ¿no? Entonces habla también, y entonces desarrolla un sentido de la capacidad de expresarse. Entonces, estimular a los chicos con comer en familia y hablar en comer en familia, ¿no? Son los mejores consejos que se le pueden dar en educación de niños a una familia actualmente, ¿no? Defiendan eso a toda costa. Podés volver a ver nuestros programas y seguir estando actualizado a través de nuestra revista digital en fonres.com. Imperdibles. ¿Significar para la Argentina cumplir con las metas del plan agroalimentario y agroindustrial? La Argentina hoy exporta 40.000 millones de dólares de productos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales, ¿sí? Si nosotros cumplimos las metas que están, vamos a más que duplicar esas exportaciones. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares, con fuerte valor agregado en esa exportación, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos llegado en esta etapa. Ahora, ¿cómo se va a alcanzar eso? Digamos, ¿cómo se va a asegurar que parte de esa producción se destine digamos, al abastecimiento interno y a la exportación? La verdad es que la Argentina tiene tal potencialidad productiva que es una pregunta que se responde sola. Es decir, no puede faltar alimento. Digamos, el tema de comer y exportar, para las perspectivas que tiene la Argentina, según lo que se puede ver aquí, ya casi no va a tener sentido. Digo, podemos abastecer a 400 millones de habitantes. Por supuesto, primero hay 40 millones que van a tener que comer, ¿no? Que son los nuestros. Pero está la potencialidad productiva de Argentina que casi vamos a superar esa duda que podemos tener. Si vamos primero a comer y después a exportar, va a alcanzar para las dos cosas y va a sobrar. La escuela decidió apoyar este programa de Lo Nuestro a la Olla por varios aspectos.
Primero porque nosotros como institución tenemos escuelas en el interior de la Argentina, alrededor de 8 escuelas. Entonces esto nos pareció que era una buena manera de aprender cómo se puede enseñar, en este caso, a ser cocineros sociales, ¿no? Estas personas que enseñan para que al otro se le mejore la vida. Lo que nosotros vimos en los alumnos de Fonres era su gran capacidad de querer ayudar a otros a través de sus haceres y sus saberes. Eso quiere decir que a través de la cocina y a través de la elaboración de los alimentos, ellos sí podían lograr mejoras sociales, aunque sea en un grupo pequeño. La diferencia de Lo Nuestro a la Olla con respecto a otros programas es que les enseñamos a cocinar con lo que tienen al alcance de su mano y, sobre todo, a aprender a elegir los ingredientes en función de los precios. Eso es fundamental. Estoy segura que podemos conseguir precios y demás, porque lo que hacemos, si todos nos comprometemos a buscar los productos a bajo costo que hay y que seguramente más cerca de lo que nosotros creemos, me parece que eso ayudaría mucho a que no haya especulaciones de precios. Podemos hacerlo y creo que, nada, es responsabilidad de todos. Creo que eso es lo que tratamos de mostrar un poquito en el programa o cuando vamos a comprar al mercado central, ¿entendés? Es increíble los precios, la gente no se da cuenta, y no solamente en el mercado central, sino a veces cuando caminamos un poquito y empezamos a averiguar precios y demás, vemos que en algunos lugares nos están robando y en otros lugares, ¿cómo puede ser que a 2 cuadras haya esa? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Ahora, el doctor Bernardo Klisberg relaciona responsabilidad social empresaria y comer en familia. ¿Y qué tiene que ver la responsabilidad social empresarial con esto? Sí. Muchísimo. Sí. Porque uno de los temas centrales es que la empresa privada y la pública también permita el pleno desarrollo de la familia. Entonces, si obliga o induce a que los que trabajan se queden hasta las 10 de la noche, nunca va a haber una cena en familia, ¿no? Claro. Si premia a los que se quedan hasta las 10 de la noche, no va a haber cenas en familia. Entonces tiene que haber una reingeniería de hacer todo lo que se hace, pero redimensionando el tiempo. Algunas empresas en el mundo están trabajando en eso a full. ¿Cómo lograr el equilibrio entre familia y empresa? No robarle ningún espacio a la familia, lo que va a significar ganancias para la empresa, porque alguien que tiene equilibrio familiar, claro, va a rendir mucho más. Responsabilidad familiar empresaria, ¿no? Okay. Es un término. Empresa familiarmente responsable. Seguimos conociendo las acciones y los programas de RCE de la empresa Molinos. El programa de voluntariado de Molinos empezó bastante antes que esto, de Comer Rico, Comer Sano. Ya este es el cuarto año que tenemos un programa de voluntariado. Tiene bastante complejidad porque, como te decía antes, tenemos 20 plantas productivas, por lo tanto, 20 centros donde hay voluntarios trabajando. Nos sentimos súper orgullosos, cada año crece y los voluntarios son realmente generadores de muchas ideas para colaborar. Básicamente, la única premisa que tiene el equipo de voluntarios de cada planta es que los temas a trabajar tienen que ver con el tema de la alimentación de alguna manera. Y en lo que hace a Comer Rico, Comer Sano, los voluntarios han sido los embajadores del programa en cada una de las escuelas a las que hemos ido. Como te decía, están muy dispersas por el país y nosotros desde Buenos Aires la verdad es que es prácticamente imposible, por lo tanto ellos han sido los que han ido a los colegios, se los han ofrecido primero al programa, los que les han llevado los materiales, les han contado cómo funciona y los que después han ido a retirar la receta. En muchos casos han participado de actividades en el colegio, de una huerta o de cocinar juntos. O sea, que se han integrado realmente mucho, ¿no? La responsabilidad social empresaria en el sector de la alimentación. El doctor Bernardo Klisberg nos cuenta una interesante experiencia. El empresario que hace las cosas correctamente, el empresario que está pensando en los demás al mismo tiempo que en obtener ganancias para su empresa, no hay ninguna incompatibilidad. El empresario que dice, cuando produce alimentos, ¿cómo hago yo para producir un alimento que al mismo tiempo que tenga gran capacidad de venta sea saludable? Va a vender mucho más alimentos. En Bahía Blanca, sin ir más lejos, hay una cooperativa de producción y venta de productos alimentarios que se llama la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca,
tiene el 60% del mercado de alimentos de Bahía Blanca. O sea, la gente no va a comprar a las grandes empresas internacionales, sino que va a comprar a la cooperativa obrera, porque solo produce y comercializa productos saludables. Y produjo, junto con el Laboratorio de Ciencia de la Alimentación de la Universidad de La Plata, un pan lleno de omega 3. Omega 3 es fundamental para la buena circulación cardíaca, rompe las placas, etc. Es un potentísimo. Y uno come el pan de la cooperativa obrera y está vacunado, digamos, etc. Entonces, bueno, tiene el 60% del mercado y ahora tiene 80 filiales en todo el sur de la Argentina, ¿no? Así que la responsabilidad social empresarial es bueno para la conducta ciudadana de la empresa. Es bueno porque significa la moral bíblica puesta en acción y hace ganar mucho más a las empresas que la practican. El plan agroalimentario y agroindustrial pretende transformar territorialmente a la Argentina. Veamos cómo lo van a hacer y esto nos lo cuenta su director. Hay un concepto muy importante en el plan estratégico que es la industrialización de la ruralidad. Una nueva ruralidad y la industrialización de la ruralidad. Que ambos conceptos están vinculados. Porque lo que impulsa el plan estratégico es la generación de valor agregado a la producción primaria y particularmente en el origen. Porque, digamos, generar valor agregado en origen lo que va a desarrollar es una nueva ruralidad, es una revitalización del interior del país, de las distintas regiones, pensando en incrementar muy fuertemente, este es el pensamiento estratégico, las poblaciones pequeñas, digamos, inferiores a los 50.000 habitantes, y todo esto en base a industrializar la materia prima en el origen, con una fuerte asociatividad de los productores que les dé la posibilidad después de captar la mayor parte de la renta. Indudablemente eso va a transformar la Argentina. Entonces, ¿a cuántos va a beneficiar este plan? Este plan tiene una consigna que es más producción con más productores. Y esto no es menor, implica una fuerte voluntad política puesta al servicio de revertir la tendencia del despoblamiento. Y esto no significa ir en contra de la tecnología, significa que allí donde sea posible, y es posible, darle al pequeño productor, etcétera, la posibilidad de trabajar con tecnología apropiada, darle herramientas de asociatividad. Entonces, los pequeños productores pueden arraigarse, pueden asociarse, pueden construir esta nueva ruralidad, pueden desarrollar este concepto de valor agregado en origen, y esto va a implicar beneficio para mucha mayor cantidad de gente que el otro modelo. ¿Sí? Pero nuevamente, yo insisto en algo que para mí es fundamental. El plan se ha construido sobre la base del I y no del O. Entonces no es gran agricultura contra pequeña agricultura, no, es ambos. Ambos van a generar la Argentina deseada, ¿no? La responsabilidad social empresaria implica un concepto integral entre empresa y sociedad. La empresa forma parte de esa sociedad y es indispensable el crecimiento mutuo para el beneficio conjunto. Hoy, con el tema alimentario como centro, conocimos iniciativas que se inscriben claramente en ese concepto. Destacamos el rol del Estado y cómo empresas, fundaciones y ONGs pueden acompañar las políticas públicas. En los próximos programas seguiremos profundizando este concepto que es central: trabajar articuladamente, Estado, empresas y comunidad. Estamos convencidos que juntos se logran mejores resultados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE.